Tenemos las 8 unidades que integran este campo en la primera carrera, 2000 metros, recuerden, favoritos, números a seguir, el número 1 de Sabu, el número 2 de J-Force, ojo también con el 3 de Prince Dancy, con el 4 de Zunita Blanca. De momento vemos en punta a la cuadra de los torneos Zunita Blanca y el número 1 de Sabu, en el primer paso por la línea de meta, un paso tranquilo. A un paso tranquilo, sigue manteniéndose ese dúo de cabeza en puntas, vanguardia de carrera. Ahora el número 1 de Sabu, por dentro por los palos, el 4 de Zurita Blanca. Ahí estamos viendo también, completando el trío, el número 2 de J-Force. Ese es el trío de momentos, hace la vanguardia en esta primera carrera. Un poquito más atrás veíamos a otro de los caballos que pueden estar ahí, a Prince Danzig de la cuadra Estonia, con el número 3 en la mantilla, y ahí lo tienen. En esa imagen vemos como la punta de momento es para el número 1 de Sabu. Ese es el trío, número 1 de Sabu, número 4 de Zurita Blanca y el número 2 de J-Force. El número 2 de J-Force, vemos por fuera, por el exterior, los colores de la cuadra Massantini, con el número 6 de Brumana y cuadra Las Águilas por detrás, justo cerrando las dos unidades. Cerrando las dos unidades esta carrera, primera carrera de 2000 metros en plena recta de enfrente, cuando van a iniciar, van a afrontar la curva del Pardo, y esa es la situación de carrera con el número 1 de Sabu y el número 2 de J-Force, los dos grandes favoritos ahora mismo en vanguardia en esta primera carrera 2000 metros. Ahora J-Force por fuera con el número 2, con el número 1, los colores de la cuadra madroño. Sabu están entrando ya en la recta de llegada. Atención a J-Force, atención a J-Force, que empieza a despegarse. Viene también, ojo que viene el número 6 de Brumana, viene el número 6 de Brumana por el centro, por el carril central. Vemos a Prince Danzig también, ojo a Prince Danzig, ahí está Prince Danzig, sigue J-Force, 100 metros apenas para J-Force, que va a ganar sin problemas, le va a arrebatar la segunda posición Brumana a Prince Danzig, y ese va a ser el trío en esta primera, el número 2 de J-Force, el número 6. Muchísimo, ya le ha cogido mucho miedo a correr a este andatamiento, y le hemos visto cómo hoy ha firmado una magnífica segunda posición,